Vale, creo que en teoría se me tendría que escuchar. Un segundito, people. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, José. ¿Qué ha pasado con la hora? Pipo, os digo lo de siempre. Yo puedo poner una hora, pero ya sabéis que no. Ya lo he dicho muchas veces, no puedo acertar con la hora, ¿vale? Yo lo dejaba ahí por dejarlo preparado esta mañana. Y no. No he podido, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, people? Yo, bueno, tenía. Yo sé que ya era tarde, pero bueno. Lo que os dije el otro día, yo, aunque no haya nadie, yo voy a hacer el directo y por lo menos ya tenéis algo para ver mañana cuando lleguéis a la casita y ya, mientras zampéis, ya tenéis algo. ¿Vale? Por cierto, ¿habéis visto el vídeo de? ¿Me ha parecido el vídeo de Deimer? La verdad es que está chulo, ¿eh? Todavía no he continuado. En plan, solo grabé el capítulo 1 y ahí me he quedado. Porque me llevó un buen ratito editarlo. Igual sus 2 o 3 horitas. Yo estoy bien, pues nada, me alegro, tío. Un segundito. Oh, se escucha ahora. Ahora. Bueno, yo me he quedado por los 40 minutos porque tenía que estudiar mucho. Ah, yo ya es lo que dije. Primero es lo primero, José. Hay tiempo para ver mis vídeos directos, ¿sabes? Primero es lo primero. Así que, pues bueno, poco más que decir. 200.000 años más tarde. Claro, es que. Para los que estéis aquí conmigo siempre, pues bueno, ya lo sabéis lo que me pasa y tal, que a veces no puedo, pero los que no suelen estar mucho, pues. Pues. Pero bueno. Soy el único. Bueno. Pero hace buena compañía. ¿Eh o no? Bueno, people, primera partidilla. A ver, metiéndole caña. A ver qué tal se da. Un momentico. Me llevo un resfriado, tío. Sí, podría. Primera partida, pues ship. ¿A qué tal se da? ¿Pero qué le da a este? Vale, toca contra Mommy. Ah, ¿qué tal es? Vale, aquí ya cumplió mi labor. Ay, mierda, no me ha salido. Vamos para allá. A ver qué tal es esta mommy. Si se porta guay o no. Por aquí ready. Y por aquí ready. Vamos, luz de aquí. Vamos a dejar todo esto preparado. Estoy viendo que no se enteran algunos de mis compañeros. Vamos para allá. Por cierto, people, os tengo que pasar mañana el cole. Me voy. Nada, mira, nada, tranquilo, hombre. Ah, acuéstate ya, tío, que mañana se nota. Es madrugón. Cuando termine la partida. Vale, tío. No se os preocupéis, yo estoy haciendo el directo para que tengáis algo para mañana. ¿Vale? Hombre, mami, ¿qué? Vale, pues parece ser que los compañeros no se enteran mucho.
Yo he estado. Vale, espera un momentito. Tengo que silenciar un segundo. Yo he estado viendo el vídeo de la copia de Resident Evil mientras empezaba. Ah. Mira, chucho. Mira, vaya. Y muy buenas, Sil, ¿qué tal, tío? Pero sí, vamos, que está muy guapo el juego, ¿eh? ¡Oh, tío! A ver. ¿Van a sacar el puzzle de allí? No tengo ni idea. No tiene pinta, ¿no? Ya me da una rabia cuando se dejan los puzzles a medias, tío. Espera, mira. Esto es lo que se marca en Paintball. Espérate. Se dejan el puzzle a medias y se quedan. De verdad que qué gente, tío. Vale, está yendo por allí Mommy. Así que vamos a hacerle la 13-14. Pues aquí relaja y haciendo pruebas en el OBS. Nada. Ah, mira, ha salido. Vámonos de aquí, hija. Vámonos, Luca. ¡Épale! La verdad es que está muy bien el juego. Seguramente cuando termine el directo me pondré un ratillo a grabarlo. Y ya después, cuando tenga tiempo, pues lo edito. Pero está bien, la verdad. Está muy guapo. Aunque me han dicho. Pero ¿cuándo terminará? Sobre las 12:30, cosas así. Tú tranquilo, tú. Y por vosotros no os preocupéis. Ir a dormir, tío. No, porque si vais a estar aquí y no vais a dormir, que me cago en la hostia que cierro directo, pero ya, ¿eh? Y que le den morcilla al directo. Me vuelvo loco, ¿eh? Empiezo a soltar tortas como. Soy la hostia. ¡Mierda! Yo probablemente esté durmiendo, pues es que es lo suyo, tío. Vale. ¡Oh, yeah! Vámonos de aquí. Buenísima, people. Mierda. Bueno, yo creo que si me salvan, ya voy a ir, voy a jugarla bien. Y así la hacer tontería y ya. Yo creo que sí la ganaremos. Si me rescatan, sí. Ya sabéis cómo está la situación ahora mismo, que era más que iba en este juego. Y por aquí. Esto por allá. Anda, tira para allá, bobo. No me rompa la bola. Pues eso, lo que iba diciendo el Damer, que está muy guay, está muy guay. Aunque a mí me han ido comentando que al principio se ve muy bien, pero que después la cosa cambia mucho. No lo sé.
¿Vale? Por ejemplo, está muy chula la mecánica. No sé si habréis dado cuenta de que después solamente me quedo con un cargador de subfusil porque no me da cuenta. Y me he dado cuenta en el momento que tiré el cargador y editando el vídeo me di cuenta de cuando tiré el cargador y no lo recogí. Porque ahí tienes dos modos. Tienes recarga rápida, que lo que hace es tirar el cargador al suelo y recarga el arma, ¿no? Con el otro cargador que tengas. Y luego está la recarga lenta, que tarda más y lo que hace es pues, coger el cargador, guardarlo y sacar el otro con que tiene muy más munición. Está muy bien esos detalles, tío. Pues no tiene sentido que tú tengas un arma que todavía le quedan como 20 balas y lo tira al suelo, ¿sabes? Un momentito, Pipo, ahora os leo que estoy concentrado, que si no me matan. Vale, pues nada, a este paso tiene pista de que vamos a perder, pero bueno, nada. ¿Qué le va a hacer? Está poco bugueado esto, ¿sabes? Madre mía, chaval. Muy buenas, Alejandro, ¿qué tal, tío? Un momentito, people, a ver si me rescatan. No sé qué es lo que estarán haciendo, pero vamos, estarán marcando una bot, bueno. Bots 2.0, it's here. Tío, no veas que me están cayendo, tronco. Tío, me estoy empezando a estar paranoia ya. Allí, me voy a dormir. Si me quedo así, sí, tranquilo. Venga, tío. Ya nos vemos en otro momento, tío. Venga. Te voy a ver. Nada, tío, a ver si me rescata, macho. No quiere esto. Este los huevos, tío. Vamos a palmarle y ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo te va en la vida? Pues bueno, ahí va. A veces bien y otras mal. Yo, ¿qué haces? Y me lo dice ahora, ¿sabes? Me está campeando y me lo dice ahora. Vámonos de la partida. No merece la pena. People, ahora vuelvo un segundito. Mientras que espera la lobby. Vale, voy a estar aquí. Hombre, compañero, extraño. Que así te denominas tú. Voy a ver las personas que hay jugando ahora mismo en el team. En proyecto. 300 personas, tío. Madre mía, chaval. ¡Iu! Quería decir que no sé, pero a mí se me explotó el PC y yo no puedo usar.
Mi ordenador y gasté dinero. Oh, ¿y eso qué te ha pasado, Alejandro? En plan, se te apagó la pantalla y ya no. ¿Cómo fue? En plan, que estaba jugando y de repente se te apagó. Se me explotó por la cara. Bueno, a lo mejor no. A ver, no es que se te explotase. Es que a lo mejor. No sé. Plan. Porque tienes jodido el Windows, el disco duro o algo, pero el ordenador es nuevo. Y así puede echar. No sé, bueno, la garantía no, no sé. Si el ordenador lo has comprado ya premontado. En plan, yo que sé, PC componentes, por ejemplo, ya ordenadores que vienen montados. O si la han montado por piezas por tu cuenta. ¿Cómo la has comprado? En plan, ¿viste un ordenador por las tiendas y lo compraste? ¿O cómo fue, tío? Pues ni modo. ¿Tú qué, Sil? ¿Cómo llevas las clases, tío? ¿Cómo ha empezado bien o qué? No te cuentas nada. Estás por ahí de incógnito. No, es que me lo compré y el juez al día siguiente me puse. Ah, el juego. Al día siguiente me puse este ABC y explotó. Pero, ¿a qué te refieres con explotar? En plan, que se te craseó, en plan, que fue una bomba atómica de verdad. Qué pasa gracia cuando la gente me dice, es que me explotó el ordenador. Joder. A ver, pues pasa fotos, eh. A ver cómo ha quedado el ordenador. Pásalo por Discord. Por Discord. La clase de chill, además de la clase de informática, es la que más me interesa. Muy guay, tío. Yo, por ejemplo, en el centro en el que estaba sacando el grado superior y en el que me saqué el grado medio, en el grado básico, hay una allí de informática. Lo que pasa es que, bueno, son cosillas básicas. Bueno, que por eso dice, por eso el nombre de FP básica, ¿no? Para empezar en ese mundillo. También tengo un problema. No sé cómo verificarme. El disco me dice que me tengo que verificar y no sé. Pues pásalo a ver y a lo mejor te puedo echar una mano. Pásalo por Discord y a lo mejor te puedo echar una mano, tío. ¿Y cómo hago eso? En plan. Estás dentro del grupo de Discord, en plan, si no lo estás, en la descripción de mi vídeo, de mi directo, tiene un enlace para unirte directamente a mi grupo de Discord. Y eso es muy sencillo, si tienes el teléfono, el móvil, o el celular, no sé de dónde eres, y haces una foto y lo compartes por el grupo. Hola. Espérate, que esto lo pone a Sil. Sil. Espérate. Ya tengo captura. Esta tarde dije: voy a transmitir Project 5 minutos. Después de los veces se desconecta el servidor por la cara. Es que es un coñazo, eh. Al principio es un coñazo.
Es un poco coñazo, compañero. Vamos a ir dándole ya. Mamá huevo. Ya, al final me fui a Twitch, que ahí no me da problema. Pues nada, es que YouTube da. Bueno, sí, todo lo en verdad. Pero bueno, poco a poco. Pero te llevará intentos y te llevará muchos fallos. Y ¿qué te piensas? Que yo cuando empecé fue en mayo, creo que fue. Fue mi primera vez, pero meses atrás yo lo intenté, me salió mal. Uy, te va a llevar tu tiempo, digo. Ya que ya veas que el canal te empieza a crecer un poco. People, mientras que carga esto, vuelvo enseguida, ¿vale? Voy a beber agua. Vale. Se le va, que se le va. Además, estoy ahorrando para la gráfica, poco a poco. No todo en la gráfica, ¿eh? No, también necesita un procesador que sea capaz de soportar esa gráfica. Este se piensa, yo me compro aquí una 3090 y tengo un ordenador. Yo es porque, bueno, yo manejo del tema porque me gusta, porque ya llevo un par de años con ello. Vamos, Leo. De casualidad la mommy viene justo. ¿Qué? Buenísima. Ya tiene que estar la mommy que se calentó.
aquí esto por allá. Vale, ya estaría. Vale. Esto. Vale. Para acá, ven, mami. Tú, es para acá, vení, vení para acá, pelotudo. Esta es la mami que se caga. ¿Me parcharon esto? Esto no está parchado. ¿Ah? Vaya para allá. People, dame un segundito que tengo que hacer una cosa, ¿vale? Me voy a esconder. Y vuelvo enseguida, ¿vale? Un segundito.
Madre mía, que se me ha ido todo el mundo. Se han pensado que me he muerto o algo. Madre mía, madre mía. Ya estoy aquí, people. Madre mía, que se piensan que me he morido. Me he morido. ¿Que cómo anda la bestia? Pues ahí está, matando todo lo que ve. Menos mal, habéis quedado aquí. A ver, a ver, a ver. Va a salir un nuevo mapa de Among Us. Ah, guay. Que la bestia le sabe, ¿eh? Joder, es que sí le sabe. Pues ahora que está hablando de la captura, el siguiente directo, la imagen va a ser para ti. De patata. Que yo sé que a ti te pone la momia. Te emociona. Hostia, vivo que nos toca, que nos toca, Después de 20.000 años sufriendo y trabajando como un por fin nos toca asesino. Vale. Vamos a meterle con una momia, venga. Ahora que estamos hablando de momia y vamos a tirar un shutdown. Vamos, Leo. Vale. Vale, people. Perdón, me he tenido que silenciar que estaba hablando. Ah, ¿dónde está la people? La people, la people. Vale, está aquí arriba. ¡Hombre! ¡Ay, qué ha pasado, hermano! Te ha dejado tirado, ¿eh? Venga, máquina. No más que por eso voy a poner hombre. Nada más que por eso voy a poner. No sé si ha sido este, pero también los pillo de paso, ¿sabes?
Mierda, me he hecho un leo. No pasa nada. ¿Cuánto llevan? De momento llevan 0 juguetes. Pues para acá, tú, gatito mía miau. Venga, ahora lo vemos. Venga. Mira, hermano, si me va a estar haciendo la misma mierda, la 2x3. Este te vas por saco. Yo, bueno, cuando hago eso, paro, pero está haciendo la 2x3, hermano, ya cansa, ¿no? ¡Qué perro, tío! Joder, me he quedado enganchado. A ver, people, dejadme un segundito, joder. Vale, vamos, Leo. Ah, people. Ha sido una mierda de partida, pero bueno. Joder, macho. De verdad. Vaya mierda de partida, si es que no puedo hacer nada, tío. Tiene que salir un momento, tío. Pues nada, voy a dejar el directo por aquí, ¿vale, people?
bajón de directo así hoy. Nada, voy a ir así el siguiente, puedo hacerlo mejor, que hoy he tenido unos problemillas, ¿vale? Nada, muchas gracias por estar aquí, gente, un día más conmigo. Y como digo siempre, nos vemos en la siguiente. Chao.